En el vídeo anterior decíamos que dos eran las posibilidades de estudio de las alteraciones funcionales en la enfermedad. Investigar las alteraciones como procesos energéticos estudiables por la física y como procesos materiales estudiables por la química. Vimos las primeras con el ejemplo de Wunderlich y la termometría clínica. En otro vídeo abordaremos, no obstante, otros ejemplos. Hoy vamos a ver la segunda posibilidad, es decir, el estudio de las disfunciones como procesos materiales estudiables desde la química. Se suele ejemplificar siempre con la obra de Friedrich von Frerich, que nació en 1819 y murió en 1885. Nacido en Aurich, Alemania, fue profesor en varias universidades como Kiel, Breslau y Berlín. En 1859 sucedió a Johann Lukas Schlein como jefe médico en la Charité de Berlín hasta que murió. Dedicó mucho tiempo al estudio de la química fisiológica y aplicó sus conocimientos y técnicas a la investigación de las enfermedades renales, hepáticas, así como a la diabetes. Descubrió, por ejemplo, que la atrofia amarilla de hígado, en la que se produce una destrucción masiva de células hepáticas, es una alteración del metabolismo de las proteínas que acaba por hundirse totalmente, conduciendo a la muerte del enfermo. A causa de esto, en la orina del paciente aparecen sustancias de desecho como la tirosina y la leucina. Esto se convirtió en signo fisiopatológico, es decir, una señal objetiva del trastorno de un proceso orgánico. Por tanto, si en la orina de una persona hallamos estas sustancias, X e Y, nos hace sospechar que padece la enfermedad Z. También fueron importantes los estudios de Felix Hoppe-Seyler sobre la hemoglobina, que posibilitaron asimismo la introducción de sus alteraciones como signos fisiopatológicos. Este campo se aborda en su Handbuch der Physiologische und Pathologische Chemische Analyse, Tratado de Análisis Fisiológico y Patológico. Este nació en Freiburg en 1825 y fue profesor en Greifswald, Tubinga y Estrasburgo. Murió en Wasserburg en 1895. Por ejemplo, aquí tenemos el albuminómetro de Schwach, un instrumento muy sencillo. Fue ideado por George Huber Schwach en 1874. Lo modificó en 1880. Consiste en precipitar la albúmina con ácido picrico y cítrico. Se echa la orina hasta la marca U y el reactivo hasta la marca R. Se tapa y se invierte 12 veces. Se deja reposar 24 horas, después de las cuales en la escala se mide la altura del coágulo que se ha formado. Equivale al número de gramos de albúmina por un litro de orina. La presencia de albúmina en la orina nos puede estar indicando, por ejemplo, un mal funcionamiento del riñón. En España se popularizó el Manual de Análisis Químico aplicado a las ciencias médicas del farmacéutico Juan Ramón Gómez Pamo. Las bases de la colorimetría datan del siglo XVIII y en ella intervinieron varios científicos. Sus hallazgos fueron de gran importancia para los estudios fisiológicos y fisiopatológicos. Se trata de determinar la concentración de una sustancia disuelta al comparar el color de la disolución con un patrón. El colorímetro de Jules Dubosc, por ejemplo, gracias a su sencillez, se incorporó a la clínica a finales del siglo XIX. Sin embargo, William Richard Goebbels ideó uno formado por dos tubos de cristal, uno de los cuales se había graduado. El primero se dedicaba a poner el líquido de referencia y el otro al líquido problema. Cuando las dos soluciones eran iguales, se miraba la marca correspondiente
y el tubo graduado del 0 al 140%, dando el porcentaje de hemoglobina correspondiente. Como presentaba muchos errores, Aldane, otro autor, mejoró el aparato. Para contar las células de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, se utilizaron varios instrumentos. Uno de ellos fue la cámara de Bauer, ideado por Karl Theodor Neubauer, que nació en 1830 y murió en 1879, y que ahora veremos que incorpora este otro equipo, el aparato de Bürker, para el recuento de los glóbulos rojos y blancos de la sangre. Este hemocitómetro fue ideado por Karl Bürker, que nació en 1872 y murió en 1957, simplificó el sistema de conteo y precisión entre finales del siglo XIX y principios del XX. Este tipo de instrumentos facilitó en buena medida el nacimiento de la hematología. Recordemos que el hemocitómetro sirve especialmente para el recuento de células en un medio líquido que puede ser un cultivo celular, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, etc. Este otro aparato, Citroën Canitz, de origen checo, sirvió para medir la cantidad de glucosa en sangre, en orina, así como la hemoglobina. Ha habido otros más sencillos y para una primera aproximación, como el de los laboratorios Boehringer o el de Marucelli. En este último, por ejemplo, se hace una pequeña punción en el dedo, se extrae una pequeña cantidad de sangre con una pipeta, luego se deposita una gota en el círculo del papel que hemos arrancado, del librillo, y se espera un tiempo. Luego se compara el color con la rueda de colores y con eso obtenemos ya una cifra. Aquí tenemos otro instrumento que nos mide la hemoglobina en sangre, pero por el procedimiento de la espectrometría, que es un método científico que se utiliza para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de la solución muestra. También puede usarse para medir la cantidad de un producto químico conocido en una sustancia. Fabricado por la casa Helig, creada por Fritz Helige, en 1895. Consta de un visor en la parte superior de un botón rojo, la escala regulable en el frontal y en la parte posterior el cajetín donde se inserta la muestra. Este otro de la American Optical Company es el mismo que el anterior con alguna variación. El visor está a un lado, en el contrario está la conexión a la corriente, en la parte frontal las escalas regulables y en la cara posterior el lugar donde se pone la muestra en esta especie de cajoncitos. Volvemos al estudio de la orina y aquí mostramos este estuche de Moya con cada uno de estos reactivos podremos conocer la concentración de sustancias presentes en la orina como la glucosa, la acetona, etc. Este otro, que es parecido, utiliza cuatro reactivos, dos de ellos para conocer la glucosa, otro para la albúmina y un último para la acetona, que nos marcará o nos informará sobre la acidosis. El Metrorin Barry sirve igualmente para determinar la albúmina, la glucosa y la acetona en orina. En el mismo se incluye un pequeño manual. Por último,
Este instrumento sirve para hacer el test de azúcar en orina Schefter, elaborado por laboratorios Lilly y Company en Indianápolis. Las pastillas azules son de sulfato de cobre, las blancas de metenamina. Igualmente se acompaña de un pequeño manual y de la escala de colores correspondiente. Salvando la distancia de tiempo, por supuesto, viene a ser como este actual, el Combur 5HC, que nos mide varias cosas en orina. Por una parte, la glucosa, los leucocitos, nitritos, proteína, presencia de sangre y de hemoglobina. También fueron apareciendo pruebas funcionales, es decir, exámenes clínicos rigurosamente estructurados para obtener información sobre el estado funcional del organismo o de alguna de sus partes, cuando se le somete a una exigencia nueva y calculada. Por ejemplo, la exploración funcional del riñón tras la ingestión de yoduro potásico o bien de azul de metileno o de agua. O también el examen de la capacidad funcional del diabético frente a los hidratos de carbono, como la prueba de Kühls, las pruebas de Naunin y Strauss o la de la glucemia provocada de Nogden y Rosenberg. Siguieron otras pruebas funcionales, renales, hepáticas, cardíacas, etc. Lo mismo que sucedió con la forma de pensar o la mentalidad anatomoclínica que dio lugar a una nueva semiología, en este caso sucedió lo mismo. Así, capítulos de la patología actual se edifican sobre estos criterios, por ejemplo, las enfermedades de las glándulas de secreción interna o el capítulo metabolismo y nutrición, etc. Esta mentalidad, la fisiopatológica, condujo a la aparición de una nueva disciplina, la patología experimental o la investigación en los animales de experimentación de los procesos disfuncionales. Uno de sus creadores fue Ludwig Traube, amigo de Virchow y muy influido por los experimentalistas franceses François Magendie y Claude Bernard. Este último reunió valiosos trabajos en su Cours de Pathologie Experimental de 1859. El representante de la institucionalización de esta disciplina es Julius F. Kongheim, discípulo de Virchow, de quien modificó algunas de sus explicaciones sobre la inflamación mediante la investigación. Demostró que los leucocitos pueden salir de los vasos sanguíneos y aparecer en los focos inflamatorios. Fue autor de una Vorlesungen über allgemeine Pathologie, lecciones sobre patología general, que aparecieron a finales de 1870, entre el 77 y el 80. En estas ofreció una exposición del estudio científico de la enfermedad basada en supuestos fisiopatológicos y en los resultados de la patología experimental. Esta institucionalización también estuvo presente en los archivos de Naunin y Schmiedeberg. Hay que tener en cuenta que la farmacología también se benefició del enfoque fisiopatológico. Se crearon un gran número de medicamentos que actuaban sobre síntomas y signos, aunque no sobre las causas. En el próximo vídeo seguiremos hablando de la enfermedad desde el punto de vista de las funciones alteradas. Suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir un aviso de que hay vídeo nuevo. ¡Hasta pronto!